Noticiero Ciudadano. Ciudadanos ahora pueden verificar si un vehículo es robado antes de adquirirlo. Le contaremos cómo. Fiscales y procuradores se reúnen en Quito para buscar estrategias contra el crimen organizado. El gobierno reducirá los aranceles de las salvaguardias. Ecuador expone ante la ONU los logros alcanzados en seguridad ciudadana. El país se prepara para la cumbre Hábitat 3. Y en lo internacional, Venezuela recibe a jefes de Estado y de gobierno para la 17ª cumbre de países no alineados. También participará Ecuador. Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Ya estamos en último día de esta semana, viernes 16 de septiembre, y como siempre tenemos información actualizada del contexto nacional e internacional. Iniciamos. La 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. Unidos por el camino de la paz, es el lema de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, NOAL, cuya sede es Venezuela, país anfitrión que recibirá de las manos de Irán la presidencia pro tempore del organismo hasta 2019. Vamos a derrotar las mentiras de la oposición y vamos a derrotar las mentiras imperialistas y toda esa campaña que hay con nuestro país y con esta cumbre que es tan importante, es una cumbre hermosa, donde las grandes causas del mundo se concentran en un solo llamado por la paz. Según la canciller venezolana Delcy Rodríguez, el encuentro se centrará en la promoción y defensa de la paz mundial, uno de los principios fundamentales del movimiento. La cumbre se desarrollará en tres segmentos: reuniones de altos funcionarios, encuentros de ministros de exteriores y conferencias de jefes de Estado y de gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, visitará la República Hermana de Venezuela para participar del evento que reúne a 120 países del mundo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente Jorge Glass, como parte de las actividades de su gira por Europa, se reunió con Juan Falconi Puig, representante permanente de Ecuador, ante la Organización Mundial de Comercio. Solo en esta última semana, Ecuador ha logrado el respaldo de 8 países para concretar la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea. La gira por Europa del vicepresidente Jorge Glass continúa siendo fructífera para el Ecuador. El segundo mandatario se reunió con Juan Falconi, representante permanente de Ecuador ante la Organización Mundial de Comercio, con el objetivo de revisar los detalles de la argumentación que el país presentará ante el Comité de Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente, en su cuenta de Twitter, el vicepresidente informó sobre la visita que realizó a Lenín Moreno en Ginebra. Francia se sumó al apoyo de Italia y España para la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea. Esto luego de que el segundo mandatario se reuniera con el primer ministro de Francia, Manuel Valls. Así también la comisaria de Comercio de la Unión Europea, mediante un comunicado, solicitó se adelante la aprobación del acuerdo multipartes con Ecuador para el próximo 17 de octubre. Previa a esta cita, el vicepresidente presentó el clima de inversiones de Ecuador ante representantes del movimiento empresarial de Francia, que agrupa 750.000 empresas de diferentes sectores que buscan desarrollarse en los mercados emergentes y en vías de desarrollo. Hemos suscrito también la primera concesión de la segunda generación de concesiones bajo alianza público-privada de nuestras autopistas. La inversión de esta carretera, que también es en la provincia del Oro, donde está Puerto Bolívar, alcanza en 30 años 1.800 millones de dólares, 3.000 empleos durante la fase de construcción, y es capital colombiano-ecuatoriano, muy importante. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, dialogó con el representante de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Francia, que trabaja en conjunto con ProEcuador en París para posicionar la oferta de productos ecuatorianos. En la última semana, Ecuador logró el respaldo de 8 países que conforman la Unión Europea. El respaldo de Francia se suma al alcanzado con Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Italia y España. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.
En octubre entra en vigencia la reducción de tasas arancelarias. Esta decisión tomada por el Comité de Comercio Exterior reducirá la medida de salvaguardia de pagos adoptada el pasado 6 de marzo de 2015. El Comité del Ministerio de Comercio Exterior aprobó una resolución mediante la cual disminuyen los pagos para las salvaguardias adoptadas el 6 de marzo de 2015. Esta medida, que entrará en vigencia desde el 26 de octubre, reduce la sobretasa de 40% a 35%, la de 25% a 15% y mantiene la sobretasa de 15% original en el mismo valor. Ante esta decisión del Gobierno Nacional, la delegación liderada por el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, se encuentra preparando su exposición ante el Comité de Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio, OMC, a desarrollarse el próximo 29 de noviembre en Ginebra, Suiza. Es una medida necesaria, legítima, además, que está en el marco de la Organización Mundial del Comercio, donde además he comparecido a exponer por qué tuvimos que hacer la extensión y nuestra argumentación ha sido aceptada y seguimos en materia de consulta para ver cómo evoluciona nuestra economía. En este contexto, Casinelli y el vicepresidente Jorge Glass se reunieron con el representante permanente de Ecuador ante la OMC, Juan Falconi, para revisar los detalles de la argumentación que el país presentará ante el organismo internacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. UNASUR fue el escenario donde se efectuó el encuentro de fiscales y procuradores generales sobre delincuencia organizada. Uno de los principales objetivos fue la presentación del proyecto para la creación de la Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas. En el marco del encuentro de fiscales y procuradores de Estado efectuado en UNASUR, el fiscal Galo Chiriboga entregó al organismo regional el proyecto de creación de la Corte Penal Suramericana para el juzgamiento de la delincuencia organizada transnacional, recordando la importancia que tendrá este recurso para combatir el crimen organizado y consolidar estados de paz, justicia y democracia. Cuando nuestros hijos, nuestras hijas, son secuestrados y sometidos a la indignidad de la esclavitud que genera la trata de personas por bandas transnacionales organizadas. No podemos perseguir a esas bandas porque operan con una gran movilidad en nuestro continente. Tendremos paz cuando nuestra juventud esté protegida de esas bandas transnacionales. Y tendremos paz cuando persigamos a los grandes capos del narcotráfico que operan en la región y que envenenan a nuestras comunidades. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, delegado del presidente Rafael Correa, explicó que este proyecto permitirá el fortalecimiento regional, pues se contará con una plataforma legal para detener actividades como el tráfico de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y otras formas de victimización. El secretario de Estado destacó que, de acuerdo al último informe de la Fiscalía, en 2015 se presentaron 192 casos de trata de personas en el país. Hablar del crimen organizado transnacional significa que hay delitos que no conocen fronteras, significa que hay delitos que no conocen límites políticos entre nuestros estados. Y se podría judicializar a los verdaderos peces gordos de estas organizaciones, a los verdaderos responsables de su cometido. Por su parte, el presidente de UNASUR, Ernesto Samper, felicitó el accionar de Ecuador, el cual a través de políticas públicas enfocadas al cambio social ha logrado reducir los índices delictivos. El aumento de la inversión social en Ecuador ha pasado de $141 hace 8 años por habitante a $545, y esto para mí también es seguridad. La propuesta estipula que el nuevo organismo investigue y judicialice 13 delitos considerados transnacionales, entre ellos el narcotráfico, trata de personas, tráfico de órganos, lavado de activos, corrupción, ciberdelitos, entre otros. Al momento cuenta con el apoyo de Fiscalías y Procuradurías Generales de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Es tiempo de hacer una primera pausa, pero al volver, Ecuador se prepara para Hábitat 3, uno de los eventos internacionales más importantes en desarrollo urbano.
Viernes 16 de septiembre tenemos más información para usted. A menos de 5 semanas de que inicie Habitat 3, uno de los eventos más importantes a nivel internacional, Ecuador se encuentra listo para recibir a todos los asistentes de esta conferencia que establecerá los acuerdos globales para los próximos 20 años en materia de desarrollo urbano. Alrededor de 30.000 personas asistirán este mes de octubre para participar de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Urbano y Vivienda Habitat 3, uno de los eventos más importantes a nivel internacional. Este encuentro se realiza cada 20 años y esta vez Ecuador fue designado como sede por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El impacto que tendrá en el país lo destaca María de los Ángeles Duarte, ministra de Vivienda. Postulados y haber sido designados sedes para esta conferencia pone al Ecuador en los ojos del mundo. Es una conferencia de tan alto nivel que llevamos ya 2 años preparando. Este evento, que se realizará del 17 al 20 de octubre, planteará el cambio de modelo de gestión en el ámbito urbano. En los últimos meses se han realizado varios eventos, diálogos y paneles de alto nivel donde la ciudadanía ha podido participar. El beneficio de esta conferencia se extiende a los distintos niveles de gestión. Este es el caso de los municipios, quienes tendrán la nueva agenda urbana que será una guía para las ciudades. En Quito estaremos dando la bienvenida a alrededor de 30.000 visitantes, autoridades de los gobiernos locales, pero también a las organizaciones sociales, a los comités barriales que estarán muy atentas al desenvolvimiento justamente de la construcción de la nueva agenda urbana para los próximos 20 años. Como organizaciones políticas que tendemos a la construcción de los planes de gobierno, tanto nacionales como locales, es de suma importancia contar nuevamente con una evaluación de las políticas públicas que se han venido aplicando. Desde ya los gobiernos autónomos descentralizados debemos asumir esas competencias de la planificación, el ordenamiento territorial, el uso y la gestión del suelo, justamente para procurar un hábitat digno. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será la sede de este evento que recibirá a los delegados de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. La primera cumbre de hábitat se efectuó en Vancouver, Canadá, en 1976, la segunda en Estambul, Turquía, en 1996 y la tercera será en la ciudad de Quito. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Entre el lunes 19 y viernes 23 de septiembre se realizará el primer encuentro minero Ecuador 2016. Esta cita tiene como objetivo despertar el interés de inversionistas para nuevos proyectos. El Encuentro Minero Ecuador 2016 es la primera cita internacional del sector en el país. El evento, que se realizará del 19 al 23 de septiembre, tiene como objetivo sumar inversionistas para los proyectos mineros del Ecuador. A nivel mundial, entre países con potencial y sin potencial, el promedio de la contribución de la minería al PIB es del 4%. En el Ecuador estamos por debajo del 1%. Es decir, el Ecuador ha dejado una enorme oportunidad de desarrollo, de generación de empleo, lo ha dejado sobre la mesa. Años el gobierno se ha dado cuenta del enorme potencial que tiene el sector y se ha marcado en un proceso franco, abierto, de reformas para hacernos un país competitivo, para poder atraer la inversión extranjera en el tema de minería. Además, la cita busca explicar los beneficios de la industria que se proyecta para ser el futuro del país. Producto precisamente, como mencionó hace un momento Rodrigo, de haberle dado la lógica adecuada a las condiciones que necesitamos para invertir en el país, producto de los incentivos tributarios que se aprobaron, de ciertas modificaciones que hemos hecho en su momento, tanto la ley de minería como a los reglamentos, que entregan un escenario apropiado para invertir. 11 representantes de la industria minera estarán a cargo de las disertaciones. El evento contará con participantes de Inglaterra, Irlanda, Canadá, Chile, Perú, entre otros. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. 35 delegaciones policiales de Latinoamérica son parte del primer encuentro en derechos humanos. En esta jornada, los uniformados participan en conferencias, paneles y otras actividades donde se abordan temas como la protesta social violenta y los nuevos desafíos para la fuerza pública. Quito es la sede del primer coloquio internacional sobre buenas prácticas operacionales en derechos humanos, cuyo objetivo es la integración de los estándares internacionales sobre empleo de la fuerza y derechos humanos en la función y actividades que desarrolla la Policía Nacional. Los estados latinoamericanos se ven confrontados a un preocupante panorama de inseguridad.
alcanzando en los últimos años cifras inéditas en términos de víctimas y delitos. Incontables situaciones de violencia individual y colectiva desafían las capacidades policiales de la región para establecer el orden sin dejar de lado el marco del respeto a los derechos humanos. La dinámica del evento consiste en presentación de ponencias a cargo de penalistas a fin de intercambiar experiencias y conocimiento junto con los participantes. En el caso de Ecuador, en 2011 inició el programa de capacitaciones policiales y actualmente son más de 47.000 miembros quienes a través del mismo han adquirido conocimiento de la normativa que regula el uso progresivo de la fuerza en la ejecución de sus labores. Los policiales de nuestra institución han migrado para ser mucho más civiles y en esa justamente condición de ser civiles y comunitarios, mucho más apegados de manera irrestricta a los derechos humanos y a los postulados que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales. Este coloquio responde al convenio interinstitucional firmado el 1 de octubre de 2015 entre el Ministerio del Interior y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador expuso ante la Organización Mundial de las Naciones Unidas los logros alcanzados en seguridad ciudadana, esto gracias a la correcta implementación de políticas públicas. El ministro del Interior, José Serrano, expuso sobre los importantes avances que Ecuador realiza en materia de seguridad ciudadana en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con el ministro, en 2009 la tasa de asesinatos era de 18.74 por cada 100.000 habitantes. En 2016, esa tasa es de 3.98. Otro de los avances es la profesionalización de los miembros de la policía en temas como nivel de seguridad, derechos humanos, derechos aplicados a los procedimientos policiales, el uso progresivo de la fuerza, el control del orden público, investigación del delito, entre otros. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa, pero al volver conozca cuál es el tema que abordará Ecuador en la tercera conferencia denominada Nuestro Océano, a realizarse en Washington. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ecuador presentará la visión política y ambiental en favor de la ampliación y conservación del territorio marino del país en la tercera conferencia denominada Nuestro Océano, que se realizará en Washington, Estados Unidos. En el marco de la tercera conferencia Our Ocean, a realizarse en Washington, Estados Unidos, Ecuador presentará como tema la visión política y ambiental del país a favor de la ampliación y conservación del territorio marino a través del ministro del Ambiente, Walter García. El objetivo del encuentro es revisar la acción que los diferentes países del mundo toman frente a la conservación de los océanos. Como la mayoría de ustedes, pasé la mayoría de mi vida cerca del agua. El océano es un lugar muy especial para mí. Mi conexión con el océano es más que personal. Yo entiendo el rol crítico que el océano juega en nuestras vidas diarias. Nos provee comida y oxígeno, nos protege y nos inspira. Actualmente, Ecuador ejerce la presidencia pro tempore del Corredor Marino del Pacífico, CEMAR, un ejemplo claro del compromiso del país por la conservación de su territorio marino son las Islas Galápagos, declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978 y la declaración como Santuario Marino a las Islas Darwin y Wolf el 21 de marzo de 2016, que ha motivado a que Colombia y Costa Rica amplíen sus zonas marinas de conservación. Galápagos es mucho más que un archipiélago, es un molde irrepetible. Si algo le pasa a estas islas, acabaremos por lamentarlo y acabaremos por perder algo que es absolutamente único y que no existe en ninguna otra parte, además de perder siglos y siglos de historia. El ministro Walter García participará en la plenaria con los representantes de China y Marruecos. La moderadora será Catherine Sullivan, subsecretaria de Comercio para los Océanos y la Atmósfera. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano.
Mucha atención con la siguiente noticia. Comprar un vehículo ya no es sinónimo de riesgo, pues la policía judicial acude semanalmente a los patios de carros para ayudar a los compradores a verificar que el automotor esté en óptimas condiciones y evitar que sean víctimas de una estafa. Adquirir un vehículo usado no es tarea fácil, pues además de la fuerte inversión que implica, se debe observar las condiciones mecánicas, eléctricas, año de fabricación, carrocería y que no presente ninguna irregularidad legal. Es por ello que la Policía Judicial visita cada semana los patios de carros para evitar que los compradores sean timados. Si usted quiere comprar un vehículo, es bueno llevar el vehículo a los patios, si es posible, de la Policía Judicial, o que ellos vengan al lugar donde uno va a hacer la compra-venta. Este servicio es completamente gratuito y, aunque no es obligatorio para la comercialización, es recomendable que la ciudadanía haga uso del mismo para evitar que sean víctimas de estafas al recibir un coche robado o clonado que luego les sea confiscado por tener impedimento para circular. Muy, muy interesante, porque a veces uno compra un vehículo y uno no sabe en qué condiciones, si el carro está matriculado, si son los dueños, y hay a veces muchos inconvenientes, entonces me parece muy buen servicio el que están ofreciendo. La revisión consiste en la verificación de las series alfanuméricas en la parte frontal del carro, motor y chasis, las cuales deben coincidir con las registradas en el documento de matriculación y no deben estar alteradas. Los automóviles que tienen una computadora, conocida también como cerebro electrónico, fabricados desde el 2000, pasarán por un escaneo que confirmará las codificaciones. Es algo excelente, reconociendo hoy en día los tiempos en los que estamos viviendo, que la viveza criolla es tremenda, ¿no? Entonces a mí me parece espectacular, porque hacemos una inversión los que compramos, y que nos estafen, verdaderamente eso nos duele mucho. En caso de encontrar una irregularidad en un automotor exhibido, este será retenido para investigaciones y será trasladado con autorización de la Fiscalía hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, donde será sometido a un proceso de revenidos químicos y de remarcación. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En lo que va del año, más de 10.000 personas han sido capacitadas en temas preventivos sobre microtráfico por parte de la Policía Nacional, especialmente la comunidad estudiantil. Prevenir a la ciudadanía contra el consumo y comercialización de sustancias ilícitas es una prioridad para la Policía Nacional. Es por eso que esta institución brinda capacitación continua sobre este tema, especialmente a los estudiantes, quienes están más expuestos a estos peligros. La Unidad Antinarcóticos de la SUAY ha venido desarrollando campañas preventivas tanto a la comunidad estudiantil como también a la ciudadanía. En cada colegio, los miembros de la Jefatura Antinarcóticos y de la Policía Comunitaria imparten sus conocimientos en temas como tipo de drogas como alcohol, cigarrillos, alcaloides, secuelas, trastornos físicos, emocionales y ámbito legal. Está trabajando en cada uno de los centros educativos, creando proyectos de prevención, en los cuales está disipando lo que es el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Paquito Policía también se suma a esta iniciativa. En mi caso, como Paquito, visitamos las escuelas, los colegios, todas las instituciones educativas para brindar consejos de seguridad a los niños, porque lo que queremos enseñarles es que desde pequeño conozcan los peligros que existen en las calles, los peligros que existen, para que aprendan a cuidarse y sean partícipes activos de la seguridad. En lo que va del año, se han beneficiado más de 10.000 personas con estos procesos de capacitación. Sin embargo, la Policía Nacional pide el apoyo de la ciudadanía, quien puede llamar al 1-800-DELITO para combatir el expendio y consumo de drogas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Damos paso a las noticias internacionales. Se desarrolla la cumbre anual en Venezuela bajo el lema Unidos por el Camino de la Paz. La cita se extenderá hasta el domingo 18 de septiembre. La cumbre de países no alineados dio inicio el jueves con Venezuela como anfitrión en Isla Margarita, que recibirá de Irán la presidencia pro tempore del grupo.
En la apertura de las deliberaciones, Irán denunció que la discriminación y las intervenciones incitan al extremismo y amenazan la paz. Mencionó como ejemplos a Irak, Siria y Palestina, calificando el último como una fuente de desesperación en el mundo musulmán. Hoy la intervención, ocupación y extremismo desenfrenado plantean amenazas sin precedentes, no solo a la paz, seguridad y desarrollo internacional, sino lamentablemente a nuestra solidaridad dentro de este movimiento. En estos tiempos difíciles y retadores, la prudencia y moderación, así como un cumplimiento completo de las leyes internacionales y las normas y principios de las Naciones Unidas, son imperativas. Venezuela se refirió en la misma línea al decreto emitido en 2015 por Estados Unidos, en el que se considera al país como una amenaza inusual y extraordinaria para Washington y que fue refrendado este año. Nosotros desde Venezuela, que es hoy también un país agredido desde los centros imperiales, queremos agradecer la solidaridad de cada uno de ustedes, porque en conjunto hemos rechazado la bárbara, la insólita afirmación por parte del presidente del gobierno de los Estados Unidos al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de su país. La cumbre de jefes de Estado del NOAL reúne a 120 países y tendrá lugar entre el sábado y el domingo. China ha puesto en órbita su segundo laboratorio espacial, el mismo que será hogar de dos astronautas el próximo mes. No hay murallas para la ambición espacial china. El gigante asiático ha puesto en órbita su segundo laboratorio espacial llamado Tiangong 2 o Palacio Celestial. El lanzamiento ha tenido lugar en el desierto de Gobi y ha sido seguido por más de 1 millón de personas a través de Internet. El nuevo laboratorio sustituye al lanzado en 2011, que está fuera de servicio desde marzo, y orbitará a casi 400 kilómetros de la Tierra. El mes que viene alojará temporalmente a dos astronautas. Se trata de un paso más dentro de un ambicioso programa espacial que prevé la construcción de una estación orbital permanente para el año 2022. Retomamos el ámbito nacional y ahora le invitamos a conocer Cocotoc, un lugar donde la historia sigue latente. Además, esta localidad se ha desarrollado gracias al esfuerzo de sus habitantes. San José de Cocotoc se encuentra ubicado entre las parroquias Zambisa y Llano Chico al norte de Quito. En este lugar de clima templado viven alrededor de 6.000 personas. Wilson Chiliquinga nació en esta comuna considerada como uno de los territorios en los cuales aún viven descendientes del pueblo Quitucara. Él nos cuenta el porqué de este singular nombre, Cocotoc. Como antes no había la sal refinada, la gente antes consumía la sal así, sin refinar, la sal no yodada. Entonces se les crecía un coto, un bocio. Entonces por eso en vez de decir cotos, les decían cocotos. La tierra fértil de Cocotoc es apta para el cultivo de varios productos como aguacates, limones y tomates. Aquí encontramos a gente emprendedora como Carmen Ramírez, quien hace 15 años elabora junto a otras mujeres productos apícolas. Lo que viene de las abejas es la miel, el polen, la jalea real, el extracto de propóleo, el cóctel con la miel de abeja, el vino y los turrones con sus variedades de rellenos. Eso es lo que tenemos. También tenemos el postre, que es el turrón líquido que le llamamos, que es también otro producto que ha acogido bastante el mercado, le gusta a mucha gente. Estos deliciosos turrones inclusive son exportados a otros países donde son apreciados por su calidad. Un lugar considerado mítico para los moradores de Cocotoc es la Incha Rumi, una piedra que resguarda el camino y es curativa, comenta Matías Gualoto. Entonces, por esa razón yo creo que siempre es el encuentro aquí, donde es el Incha Rumi. Nosotros estamos prestos para venirnos acá. Al crecimiento de Cocotoc se unen obras que contribuyen al bienestar de su gente, como el Centro Infantil del Buen Vivir, Nuevo Amanecer, o el Infocentro de Zambisa. Sofía Sono asiste con su hija a este espacio comunitario para aprender más sobre el mundo digital. Venimos aquí en las tardes todos los días y a hacer tareas, investigación y a divertirnos también en la computadora.
Así Cocotoj va desarrollándose en medio de su memoria colectiva, cultura y gente emprendedora. Seguramente después de ver este reportaje, Cocotoj será uno de los destinos este fin de semana, seguramente de muchos de ustedes. Y es así como llegamos al final de esta primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido deseándole un excelente fin de semana. Nos veremos el día lunes.